gracias, un placer. Muchísimas gracias. ¿Te duele Cuba? Me duele Cuba, me duele la situación que vive Cuba en estos momentos. ¿No te importa ser tan anticomunista cuando a veces ser anticomunista perjudica a un actor tan famoso? Yo creo que ser consecuente nunca te puede perjudicar. Yo soy una persona consecuente con lo que pienso y lo que pienso es que las cosas en Cuba deben cambiar. Y por lo tanto, si eso perjudica mi carrera, no lo creo. Y si lo perjudica, me da igual. Te felicito, mi hermano. Muchísimas gracias. Tú siempre estás escribiendo cosas y yo siempre estoy pidiendo que me leas cosas. ¿Me puedes leer algunos fragmentos de lo último que hiciste? Bueno, esta es una carta escrita al pintor cubano Alexis Leiva, más conocido por Cacho, que es una persona mimada por el gobierno y que ha alcanzado su fama gracias a esto, ¿no? Este señor, en una reunión del Consejo de Ministros, del Poder Popular, de estas cosas que hay en Cuba, que no sé qué cosa es, plantea que a los cubanos, a todos los cubanos, todos los artistas cubanos y a todos los cubanos debería cobrársele impuestos y lo deberían pagar con gusto, y aunque estuvieran trabajando o no. Entonces yo al leer esta noticia decidí escribirle algo así. Te voy a leer solo un pequeño fragmento. Claro, claro, claro. Dice, hoy sé que me voy a ganar enemigos, al menos uno. Hoy estoy seguro de que a muchos no van a gustar mis palabras, pero no puedo permitir tanta demagogia en tan poco espacio cerebral. Señor Cacho, es vergonzoso y vergonzante que usted exija a todos los cubanos, incluso los que no trabajan, pero son una carga para el Estado, se les cobre impuestos. Usted, que cobra miles de dólares por sus obras. Usted, que disfruta de privilegios que ningún cubano de a pie en edad laboral y económicamente activo ha disfrutado nunca. Usted, que además goza de inmunidad ante actividades por las que cualquier cubano pasaría media vida en prisión. Usted, que es el ejemplo más flagrante de la doble moral socialista, del doble rasero con el que se mide el arte por la revolución cubana. Usted, que no es más que un semianalfabeto con suerte incapaz de articular dos palabras con coherencia. Oportunista y oportuno constructor de barcos que nunca van a ninguna parte. Usted, que sí tiene todo que agradecerle a esta revolución. Es vergonzoso y vergonzante oír estas palabras salir de su boca pastosa, seca y rígida. Voy a terminar. ¿Tú no crees que si cada cubano cobrara justamente por su trabajo una cantidad que le diera para vivir decentemente, le hace comer, vestir, bañarse, etcétera, y además pagar los impuestos, no lo harían? Sí lo harían, porque el cubano no es ladrón por naturaleza. Pero vivimos en un sistema que permanentemente nos roba, desde derechos hasta insumos, y nos obliga a robarle lo mínimo para sobrevivir. ¿Qué esperabas? ¿Es justo que tú hayas celebrado tu boda en una casa perteneciente al Comité Central, más específicamente al comandante, con una fiesta a todo trapo, con sexo, drogas y rock and roll, mientras millones de cubanos tratan de sobrevivir cada día con lo que les pueden robar al sistema? ¿Es justo que tú viajes con cualquiera de tus amantes a cualquier parte del mundo mientras millones de cubanos no han visto nunca su foto en un pasaporte? ¿Eres justo, Cacho? No creo. Creo que no. Creo que a veces, si no se sabe qué decir, si no se tiene que decir o si no hay libertad para decir lo que se quiere decir, es mejor quedarse calladito. El silencio al menos nos mantiene la sensación de inteligencia. Estas declaraciones para mí te convierten en un... Un saludo revolucionario, Roberto San Martín. Roberto, te felicito. Muchas gracias. Muchas gracias porque nos están viendo a través de todos los Estados Unidos y estos mensajes realmente nos hacen falta. Vamos a hablar de tu obra. ¿Qué estás haciendo? Pues estoy haciendo una obra de teatro que tiene mucho que ver con esto porque habla de ser consecuente y de mantener siempre las consecuencias de tus actos. Habla de tres personajes que se ven envueltos en una trama... en una encrucijada moral y que tienen que salvarla y deciden no hacerlo de la manera más consecuente posible. Es una obra que ha tenido muchísimo éxito. Llevamos tres fines de semana presentándola en el área Stage Theater, en la 57, la US One, el antiguo teatro de Venevisión. Y precisamente por el éxito que ha tenido, la hemos extendido una semana más, sábado y domingo, en el área Stage Theater, sábado 8:30 de la noche y domingo 5 de la tarde. Vamos allá a aplaudir a Roberto San Martín. Ahora, volviendo al tema, ¿qué significó ser el hijo de la actriz Susana Pérez?
Hombre, ser el hijo de una persona tan famosa como mi mamá te marca la vida, porque como quiera que sea, tienes gran parte de la vida resuelta desde el punto de vista que todo el mundo te conoce, donde quiera que llegas, todo el mundo como mínimo te aprecia porque aprecia el trabajo que hacía mi mamá. A mí me benefició en muchos aspectos, también a la hora de desarrollar mi carrera. Decidí salir de Cuba porque me parecía imposible triunfar en Cuba siendo el hijo de Susana Pérez. Siempre iba a ser el hijo de Susana Pérez. Y es como ser el hijo de Picasso y dedicarse a pintar. Pero en realidad yo vivo muy orgulloso de la madre que tengo, porque además de ser una excelente actriz, es una excelente persona y una excelente madre. Sí, señor. Oye, volviendo al tema que nos duele de Cuba, ¿tú crees que hay mucha juventud cubana pensando como tú ahora mismo en Cuba? Yo creo que sí. Creo que pocos se atreven a decirlo, pero hay muchísima gente que piensa como yo, muchísimos amigos, lo sé porque tengo muchos amigos, porque cada vez que escribo algo en el blog tiene mucha repercusión, sé que en Cuba se lee, se comenta, se contrabandea con mi blog, y yo encantado de que esas cosas pasen, y lo único que animo a la gente a que lo hable, a que le grite, a que haga algo, que las cosas solas no van a cambiar. Ojalá que nos podamos dar un abrazo en el malecón de La Habana, en una Cuba libre. Ojalá. Muchas ojalá. Gracias por haber venido. No te vayas, por favor. Sábado y domingo, Aria Stage Theater, por favor. No dejen de ir, que la obra está muy bien, de verdad. No es porque trabaje yo, es que trabajamos un grupo de actores que estamos muy entregados. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Vamos con un...